¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal. Menudas pintas, menudos pelos llevo. Hoy estamos en el mapa del litoral. Y bueno, estoy jugando con la skin, bueno, con la última skin del Battle Pass, que yo creo que es la única que ha merecido la pena de este Battle Pass que han sacado. Que aunque sean 45 niveles, creo que eran, sean bastantes más de lo que teníamos anteriormente y demás. Pues yo que sé, sinceramente lo único que merecía la pena era el accesorio este para las armas, para las miras y demás. Y el tema de esta skin, ¿no? Universal, que está guapísima, que ya se filtró en su día y, como digo, pues está muy guapa, ¿no? Pero lo dicho, estamos en el mapa del litoral. Y nada, vamos a ver qué podemos hacer. Lo dicho, estamos con Sofía. Vamos a romper la puerta. Yo me voy a comer al de acuario, te digo, ¿eh? ¿Dónde estás, amigo? Que te voy a enchufar. Bomba localizada. Vale. Oh, el roto mirón, pues perfecto. Pues está perfecto la cosa. Vale, a ver, ¿cómo hacemos esto? Está complicado, también te digo, ¿eh? Está complicado, también te digo, ¿eh? Vale. Vale, ahí tiene que haber una persona. 100%. Pues ha caído mal la esta, es que soy, pues bueno, la persona más afortunada del mundo, ¿no? Vale. Nice. Vale, está aquí. ¿No? ¿Dónde estás, amigo? ¿Amigo? No sabemos. ¡Ay! ¡Bien! ¡Bien, chavales! ¡Bien! Vale, a ver. Este vídeo es un poco random. Me ha acabado de levantar. Literalmente que me he duchado. No he ni desayunado. Y estoy, pues, partido en 50, ¿no? Pero, chavales, una cosa que tengo que deciros. Y es que lo puse ayer por Twitter a las 2 de la mañana o así. Y es que tengo panchado, ¿sabes? ¡Ah! Tengo pensado cambiar el setup. Tengo pensado ya modificar el setup, que llevo muchísimo tiempo queriéndolo hacer. Lo que pasa es que requiere de dineros, cosa que en estos meses atrás y a día de hoy, pues tengo poco, escaseo un poco las cosas como son. Entonces eso, tengo pensado cambiar el setup. Tengo pensado cambiar muchísimas cosas de la habitación. Y hago este vídeo más que nada para, pues, pues eso, ¿no? Simplemente para que vosotros me podáis recomendar algo, ¿vale? Algo que le haríais a esta habitación, que le pondríais a esta habitación, que quitaríais, que pondríais, qué tal. A ver, yo, si hablamos de esto en este vídeo, la estantería, esa estantería se va fuera. Y todo lo que hay en esa estantería también se va fuera, ¿vale? La mesita de noche también se va fuera. La pared esa la quiero dejar limpia. ¿Por qué? Porque quiero poner ahí un par de cositas que, sinceramente, pues, creo que van a molar mucho. Pero decirme qué pondréis aquí en esta pared. Vale, lógicamente no podemos aquí poner ni un póster ni nada, porque esto es espuma, ¿vale? Pero lo que sea, alguna estantería o alguna cosa. Y también poner en la pared esta blanca algo, ¿no? No os preocupéis por el tema de cómo se ve la cámara y todo eso, porque me voy a comprar una mesa y voy a intentar que la cámara, pues, coja un poquito más de visión por parte de la habitación, ¿vale? Pero sinceramente eso, chavales, sinceramente eso. Yo ya mucho tiempo pensando, pues, cosas que quiero meter en la habitación. Lo que pasa es que cuestan una pasta, las cosas como son. No voy a decir lo que quiero meter, ya lo veréis en un futuro. Pero vosotros dejadme en los comentarios qué pondríais en la habitación, qué haríais en la habitación. Es una habitación muy grande, por eso tuve que poner lo del tema de la espuma. Y bueno, eso. Dejadme en los comentarios qué pondríais vosotros. Cebaos, tipo, yo qué sé, algo tocho, ¿sabes? No sé, nosotros, bueno, nosotros, digo, vosotros sin ningún tipo de, ¿sabes? Cebaos, tío, si es lo que sea. Yo sé, necesito ideas, chavales, eso sí, necesito ideas. Necesito, pues eso, alguna idea para, yo qué sé, a lo mejor si me mola la pongo en la habitación, ¿sabes?
Que de momento he estado tocando el tema de la cámara de más y se me ve más bajo de lo normal, ¿no? Pero lo que hay. Vale. A enterro, ¿no? Buena. El último va a venir por VIP, supongo, ¿no? Buena, eso es. Nice, amigos. Nice, amigos. Bien jugado. Eso es. Está muy bien. Pues eso, chavales, dejadme, pues yo que sé, vuestro punto de vista. Voy a bajar un poco la cámara ahí, un poquito, para que se me vea mejor. Porque es lo que os digo, he estado tocando bastante el tema de la cámara, el tema de ponerla en otro, en otros puntos para que se vea la habitación bien, para que se me vea a mí bien también. Pero es que lo que pasa, quiero cambiar también la mesa, que la mesa la voy a cambiar ya 100%, tengo que mirar una. Es que la mesa está pegada a la habitación, a la habitación, quiero decir. Está pegada a la pared, por así decirlo, ¿sabes? Entonces, lógicamente, pues no tengo espacio para meter los cables, no tengo espacio para, ¿sabes? Entonces, para poner la cámara realmente súper jodido, donde ahora mismo tengo la cámara es donde prácticamente la puedo poner, porque paso de estar con el monitor así, pegado, como si fuese noted, ¿sabes? No, aparte de que no me gusta, se ve el monitor en la cámara, que es otra cosa que no quiero. Pero sí que es cierto de que quiero poner la cámara en otro punto de vista de la cámara de la habitación, para que se vea la habitación bien, para que me vea yo bien y demás. Y cosa que no puedo hacer porque la mesa pues no me lo permite, ¿no? No puedo moverla para atrás, no puedo moverla para adelante porque no la puedo mover porque tengo el monitor, ¿sabes? Entonces, sí, tengo una mesa muy larga, muy grande, por así decirlo, pero muy... Es muy pequeña, por así decirlo, de estrecha, ¿sabes? Es muy, ¿sabes? Entonces, pues eso. Sinceramente, eso, quiero empezar a cambiar ya cosas. Dije que este verano iba ya a cambiar cosas, así que hay que empezar ya a pensar las cosillas, a cambiarlas. Que ya que tengo, pues bueno, un poquito de pasta ahorrada, también os digo, pues aprovecharla un poco, ¿no? Y como digo, son cosas que me van a molar a mí, os van a molar a vosotros, van a quedar muy bien. Y no me voy a arrepentir, ¿no? Vale. Bueno. Vale. Vale. ¿Qué pasa con el GN estos chavales, tío? ¡Vamos! I can plant, mate. Ya no te da tiempo, bro. Venga, a la siguiente. Coge si me la haces. ¡A la siguiente! ¡Coge si me la haces, bro! Se pensaba el pavo que me la iba a hacer, ¿sabes? Se pensaba el pavo que me la iba a hacer, la de romper la pared y de fusarme desde baño. ¡Miau, amigo! ¡Vamos ahí! ¡Let's go! Nice, venga. Bien jugado, bien jugado. Me gusta, me gusta. Pero bueno, eso, sinceramente. Pues eso, ¿qué queréis que os diga? Quería hablar de este tema, quería también preguntaros, quería, pues, que bueno, también vosotros, e incluso, no sé si en este vídeo pondré una foto de lo que quiero cambiar, pero es lo que he dicho, realmente, lo que quiero cambiar es eso, quiero poner cosas tanto en esta pared, yo que sé, una estantería, algo parecido en esta pared, que se vea mucho, y quitar todo esto, toda esta estantería, esta mesita y todo,
y poner algo así, tipo de post. Es que póster lo veo mucho 2001, ¿sabes lo que te quiero decir? Póster lo veo mucho 2001, ¿sabes? Entonces algo con LED, sus cositas, no sé, ¿sabes? No sé, no sé. Pero lo dicho, ya iré viendo, dejadnos en los comentarios ideas, ya os digo, cebaos, ¿vale? Me da igual, lo voy a elegir yo, por así decirlo, pero lo dicho, cebaos. Simplemente quiero ideas, ¿sabes? Y yo qué sé, tío. Pero vamos, ¿qué es eso? Lógicamente, si cojo una idea de un suscriptor, lo diré en vídeos o en comentarios o cualquier cosa. Y le haré las gracias porque yo qué sé, ¿sabes? Es vuestra idea, por así decirlo, ¿no? Pero eso, realmente eso, chavales. Quiero ya empezar a hacer cosas que dije que iba a hacer este verano. Hay que empezar ya a hacerlas. Y nada, tío, nada. Vale. Vale. ¡No! ¡Le he pegado! Tío, le he pegado en la cabeza, tío. ¿Pero eso qué es? ¿Eso qué es, tío? Y ahora el Vigil va a morir por tonto, ¿sabes? Buena. Uf, lo has dejado tocar, amigo. Ah, lo has dejado niño. Qué buena. Mátalo. Buena, eso es. Va, míralo, míralo. Eso es, buena. Pues nada, chavales, lo vamos a dejar aquí. Un placer, como siempre. Gracias a todos, quería más hablar en este vídeo y demás. Estoy chubadísimo, quería comentaros esto que voy a hacer en un futuro. Ya sabéis que yo, pues os comento todo y tal. Y bueno, como digo, si podéis dar vuestro punto de vista o lo que sea, pues eso, ¿no? La verdad es que se agradece mucho. Estoy pensando en hacer cosas muy locas que ya veréis en un futuro. Simplemente eso, dar las gracias por el apoyo. Ya sabéis, un like, una suscripción, se agradece muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo, chavales, un placer. Adiós.